Pero me lo corté allá en Florida. Un pato me lo recortó. Porque estoy en cámara, you know, it's so nice. Está recording me. Wow. Este sacó mucho video allá en Florida. Cuando estábamos allá en Florida, sí. Bendición. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué son, eh? ¿Me conoce? Bueno, aquí estoy. ¿Me conoce? Qué bienvenida sea. Ahora porque te arreglo. ¿Cómo estás? Ella me vio, fue en el grado de la She's beautiful. ¿Cómo te sientes? Ay, mamá. ¿Estás bien? No te apures, que así estamos todos. Ajá. No, estás viejo. Así estamos toditos. Ay, mi bueno, por lo menos ella anda con su bastón. Sí. Y no tiene. ¿Tengo bastón o se me quedó? ¿La qué? Me tengo eso. Se te quedó. I'm the paparazzi. They're calling me the paparazzi because I got the camera. Oh, you got the camera. Yeah. I wanted to get this moment, you know. This. I just had to get this. That's right. Moment. A Kodak moment. Kodak moment. Yeah. Wow, a long time. Aquí tenemos el paparazzi. Yeah. So, Junior, how long did it take you to get here? Not quick. We got here quick. I hit the highway. Oh. Hey, 1, 2, 3. We got here in an hour. Yeah, porque tú vienes, bueno. We got here in an hour. You took the highway? Yeah. We got here pretty quick. Ese es el sol. Un día me duele una pata, otro día me duele un brazo, otro día me duele la vajilla, pero para adelante. Que no se muere uno hasta que Dios no quiere. Así me digo yo. No quiere. Me muero cuando Dios quiere. Cuando Dios quiera, ¿verdad? Cuando uno quiere. Ajá. Cuando uno quiere. Es cuando le llega el día. Cuando le llega el día a uno. Así mismo es. Yo digo, me acuesto. Y no sé si amanezco, señor. Uno se encomienda a Dios. Exacto. Cuando uno se acuesta, uno se encomienda a Dios. Uh-huh. Ella. De aquí a. ¿De eso? De por allá donde tú vives. Sí. ¿En el Nairaise? Bueno, mía, estas no son postizas. O son tuyas, ¿verdad? Tú sabes que sí, son las mías. Se te conservan con el gel, con el gel. Sí, eso es lo que yo me hago, el gel manicure. Y se te conservan, no se te pasan. ¿Sabes qué es ella? Yo uso el gel manicure. Dayana se las hace así, con gel. Yo me hago los días, a veces, poco tiempo. Ay, pues yo no tengo tiempo para eso. Junior no tiene tiempo. Mira todos los tatuajes que tiene Junior. Chacho, ahorita se pone como un newspaper. Yo tengo este que me hizo mi hijo. Y ese perro. Ay, que me lo tuve que cortar porque lo tenía todo quemado. ¿Qué me hice la ceja otra vez? Sí. Ay, no, me lo hicieron en el Birbal, me lo hicieron bien negro, durmiendo. Uno se revuelve para allí, para acá, se lo amaneció, si así me lo dejé. Hay que hacer tatuaje. 50% del pelo. Pero son vientos. Llega Magdalena. Mira, Margarita, oye esto. Llega Magdalena. Yo estoy ahí al frente y ella viene y se me queda mirando y yo le digo adiós, pero ¿quién eres tú? Y dice, adiós, tú no me conoces. Yo digo, no te conozco porque, mija, cambias mucho de pelo. Estaba jubia y no la conocía, te lo juro que no la conocía. ¿Cuando llegaste allá? Cuando llegué allá, mira. Yo no la conocía con el color de pelo que tenía. Y yo dije, pero Magdalena, ¿y qué tú hiciste? Ay, ahora me lo voy a cortar más cortito y otro color. Así me puso salir anoche rubia. Ella cree que es una teenager. Yo sí, ella cree que es teenager. Hay que mirar para atrás otra vez. Ajá, claro. Sí. Ella quiere ver a los años de atrás, tú sabes. Yeah. Ya a mí me pintó el pelo anoche, me salió orange. ¿Oíste, Junior? Orange. Y tuve que coger para farmacia. ¡Ay, un tinte! ¡Ay, Dios! Porque no, el bleach no me cogió. Bleach. Pero no me cogió, como yo tengo el pelo siempre negro, pues se me puso un...
como parece un color de crayola. Ajá. Y se, oye, parece un payaso. Yo, mira, yo no puedo salir así para afuera. Me puse una goja y fui con tinte negro y me lo eché. Yo me lo pinto, pero me lo pinto siempre de negro. Y en blanco. Siempre me lo pinto de negro. Pero cuando se ve el color, se pone así. Y hay veces que no me lo pinto nada porque mucha gente me dice que es bueno ver el pelo blanquito. Sí. Ay, no. Que se ve bien. A veces. Dayana lo tiene así. Como yo. Como este, mira. Mira, ay no, tan blanco sí, yo no miro. Mayorito, todo bien. Comida, cafeíto, por los mandados que me hacía y eso, ¿ves? Los mandaditos, yo lo que dice. Y un día, pues yo me fui para el center de Ana. Y cuando vengo, me dice este señor, había tres hombres así sentados. Los viejos. Me dice él, niña Tere, venga acá que tengo que decirle algo. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se murió alguien? Me dice, no, no. Mire, el vecino suyo nos dijo aquí que él durmió con usted anoche. ¡Ay, Dios mío! Y a mí se le pararon los pelos. Me dio ganas de darle al viejo. Anoche. Pero yo dije, no tiene culpa. Yo dije, ¿cómo? Me dice, no, no, no te lo voy a repetir. Yo dije, está bien. Me subí para arriba. Y digo, Dios mío, uno los mantiene. Y después hablan de uno, pero yo lo agajo. Cogí, fui y le toqué. No estaba. Fui donde la novia, no, no, él no está aquí. ¿También tiene novia? Al otro... Pero era chica. Al otro día, lo agajé. Yo venía del center y digo, ay, Dios mío, ayúdame, avánzame. Me le pego al lado de él y le digo, hola. Me dice, hola. Mi amor. Y le digo, se sentó así al lado de los otros viejos. Y le digo, mira, ahora que tú estás aquí, tú le dijiste aquí a don fulano que tú habías dormido conmigo anoche. Yo no he dicho eso. El señor se paró y le dijo, mira, so cabrón, hijo de la gran puta. Ay, tú lo dijiste aquí, que tú habías dormido con doña Teresa. Y aquí la única Teresa es ella. Oh, mamá. Él se sentó. A lo mejor. Mira, estaba loco, ¿no? No, no, él se sentó y dijo, yo no dije eso. Y yo le dije, bueno. Y fui, tú sabes, echándomele para encima. Y le digo, como tú no lo dijiste, para que te recuerde. Y tú no me lo vas a probar, porque yo me levanté, nice. Nada. Me di mi bañito y nada. No sentí nada. Así que déjate estar con su jodienda. Y al mismo tiempo le mandé. Y cuando le mandé, le partí aquí. Ay. Tremenda sortija que tengo, más tú sabes cuál es la sortija. Y le metí. Y cuando él hizo así, el cristal de la ventana de afuera lo rajó. Y me dice, ah, después que me da, rompiste el cristal. Pero ¿qué pasa? Que por allá, por el otro lado, me dice él, te voy a denunciar. Y cuando yo miro así, le digo, pues mira, casualmente, mira, ya viene el guardia. Llámalo. Él lo llama. Y botando sangre. ¿Qué pasa aquí? Está bien. Y él le dice, esta señora dice que yo que dormí anoche con ella, eso es embuste. Pero tú estás botando sangre, ¿qué te pasó? Ella me dio. Y yo... Calla, yo le hice al policía, yo le hice, le digo, mire, si yo lo denuncio y mi familia lo sabe, lo vienen y lo ahorcan. Y me dice, ¿y qué usted va a hacer? Hay que denunciarlo, porque tiene que tener pruebas.
Entonces yo le dije, no, no, déjelo así. Porque ya yo le pagué. O él me pagó, porque nada, aquí no hubo nada. Y el policía muerto de la risa. Está loco. Después otro día, con la boca allí, hinchada, porque le metí. Le metí con ganas. Y al otro día, digo, ¿quién? Café. Juan. Dios por el jotito. Le digo, ¿qué quiere Juan? Me dice, ábreme la puerta. Yo le abrí la puerta, pero con las davitas. Digo, ¿qué es lo que quiere? Me dice, dame la plancha. Adiós, carajo. Me dijo, la plancha. Le digo, espérate, ¿qué plancha? Plancharse. Me dice, la que te presté. Yo le dije, espérate. Yo soy una persona sola y yo no le cojo prestado aquí a nadie. ¿Cómo tú vas a decir que yo te dé la plancha? No me jodas, así le dije, con permiso. Está loco ese viejo. Y abro la puerta, le digo, espera, y traigo la plancha mía, le digo, ¿es esta la plancha tuya? No te acuerdas de que trabajaba contigo aquel viejo. Oh, sí, estúpido. Viejo estúpido. Mira, le digo, ¿esta es la plancha tuya? Me dice, no, porque esa plancha es nueva, la mía es vieja. Yo digo, ¿de para el carajo? No, la mira, y a los dos días, yo vengo del center, me vine temprano y veo ese revolú allá afuera y hablando y qué sé yo, y qué será lo que pasa, otro muerto. Cuando entré, que fui y cogí la carta, me dice una que se llamaba Isabel, que se murió, me dice, mira, se murió Juan. Digo, ¿qué Juan? Dice, Juan es vecino tuyo. Digo, vaya, qué vecino. Se lo llevó el diablo. Wow, se murió Teresa. Mira. Y cuando subí arriba, el hall estaba lleno. Digo, ¿qué pasó aquí? Ay, mira, tu vecino se encontró muerto. Yo dije, ay, mi madre, que no vayan a decir que yo lo maté. I know, right? Mira, ella se acostó con él y después fue y lo mató. Pero como nadie lo sabía, nada más que él y yo los que estaban allí. Oh, my God. Mira qué bueno. Mira, él es el DJ. Freddy? Chris's father? No, we're okay. Oh, okay. You have an email, right? No, I don't do nothing with computers. No? Hello. Only my cell phone. Buenos días. Mira el cuadro, mira el cuadro. Mira, mira. Mira, cacacacha. Mira, Junior, tira, tira. Mira, 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 de casualidad están en la guagua. ¿Qué ella le tiene? No. What is it about? What's it about? Están ahí porque mi yerno fue al store y las encontró y están en una bolsa en mi guagua. Mira, sonriendo, mira, mira. ¿No tiene nada que decir? No, no tengo nada que decir. Okay. With Morgan Freeman? A las 3 empieza.
Pero eso, yo todavía estoy ahí porque yo hago mucho. Ahora como que la comida es cosa más linda. Es algo muy natural. Yo tengo uno grande, yo no sé qué me lo hizo. Yo tengo uno grande, pero Reino me lo hizo. Reino me dio uno. En grande. Grande. Yo lo tengo en el cuarto de... En el cuarto mío. Hay veces que yo paso la mano y le digo, ay, pa, qué lindo está. Still have your grandmother alive. That's almost 100 years old. Yeah. She's in her full state of mind. She's could carry a conversation. She can. She's blessed. She's healthy. Your mother. Mm-hmm. My grandmother. Your mother. That I'm telling She's talking about me, right? That I'm telling him that he. Listen. What? Yo puso esa gesta y yo le dije hola, se metió por allá y yo tuve horas y horas ahí. Yo ni decía mami vámonos. Oh, wow. Digo, me gustaría conversar con él, o no lo vi más. Yo lo vi unas cuantas veces. Yo trabajaba en Manhattan, ¿verdad? Allá. En los tres bloques trabajaba yo. Cuando yo iba por esa avenida, ¿verdad? Estaba afuera. No le miraba. Iba allá. Pasaba, ¿verdad? Entonces, cuando yo salía de los chats, yo iba a mi tío, ¿verdad? Ajá. Hasta que un día me dice a mí, Julio, no me perdona, pero no venga más por ahí. Ahora, a mí me dijeron, ¿qué cosa, verdad? No, que no, pues no, pero no quiero porque a lo mejor tú me traes algo malo. Ah. Lo malo es que de tu mamá, así me dio. Cosa, ¿verdad? Él no me decía mamá ya. De tu mamá. Oh. Y eso a mí me dolió. A mí me dijeron me dolió. Que la mamá de ella hacía cosas malas. De la espalda, ¿sí? Yo no vi mamá. Ella era, ¿de qué nacionalidad era ella? Ella era... Americana, africana. 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 Ella era africana. Era bien nice, ¿no? Sí, ella sí, pero... Iba allá, me trataba de... Porque yo cuando papi se mudó para el Bronx, para Brooklyn, iba allá el weekend con amigos míos, una mujer, ¿no? Me quedaba allá, en el sofá. Mm. Desayuno, guantanamo... Pero, ¿y ustedes nunca le preguntaron a él, why is the reason that you rejecting us? Es que no, mira, no se sabe porque cuando nosotros vivíamos en el sur 9, que mami iba para Puerto Rico con Junito, yo estaba chiquito, yo tenía como 5 años. Ella se fue para Puerto Rico de que se había ganado un pasaje. Entonces, él fue a casa, él fue. Nosotros cocinamos, él fue con ella y las hijas de ella. Oh, wow. Y se cocinó y todo. ¿En el sur 9? Sí, en el sur 9. Yes. Yeah, on the first floor. We lived on the first floor. Sí, yo me acuerdo del sur 9. That was in the late in the 60s. Yo iba. Él fue a casa y se cocinó y ellos comieron y todo. Y entonces él se despidió de mami en la puerta. Le dijo, bueno, mami, como yo no te voy a poder ver, o sea, yo te deseo buen viaje, así que cuando venga, entonces nos vemos. Él se fue. Hasta él le dio a ella, chavo, pues yo me acuerdo. Y se fue, y eso fue en el 64. Wow. Yeah, 64. En el 63. In the 60. Esa fue la última vez que ella lo vio. Wow. O sea, cuando ella vino de Puerto Rico, vino con unos retratos de la hermana de él que se casó. Uh-huh. Y mami vino a traerle los retratos y no le quiso abrirle la puerta.
Wow, that's something. That's a mystery, right? Yeah. That he never wanted to know about his family. That coffee was slamming. Yep. Thank you so much. Mine is delicious. Mine is special, just for the owner of the house. Look, I'm happy already, so thank you. Why didn't you ask me? What? Why didn't you ask me? Why didn't you say you wanted coffee? No, I just. I